¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Flores, estamos en el canal Daniel Explora y en este video nos volvemos a encontrar, esta vez para recorrer y explorar la estación y el pueblo abandonado Emilio La Marca, perteneciente al ramal Bahía Blanca a Carmen de Patagones del ferrocarril General Roca. La misma se encuentra ubicada en el paraje del mismo nombre, partido de Patagones, provincia de Buenos Aires, distante a 93 kilómetros de la ciudad de Patagones y a 185 de la ciudad de Bahía Blanca. En ambos casos, tomando como referencia la ruta nacional número 3. Como vamos a ir viendo en este video, en Emilio La Marca no hay habitantes, estando tanto la estación como el pequeño pueblo totalmente abandonados. La estación es construida por el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico y entra en operaciones en el mes de octubre del año 1914, siendo clasificada como de segunda categoría, ya que brindaba servicios de pasajeros, carga, encomienda, telégrafo y hacienda. La historia de este ramal se remonta al año 1906, cuando Edward Jabb, un empresario inglés, obtiene la concesión por parte de la provincia de Buenos Aires para construir una vía férrea que debía conectar las ciudades de Bahía Blanca y Carmen de Patagones. El ramal se irá inaugurando por etapas, quedando ambas ciudades conectadas recién en el año 1922. Apenas comenzamos la exploración, nos dimos cuenta que el edificio principal, que era de madera, idéntico al que está en la estación Igarzábal, que aparecía en varias imágenes de internet que habíamos visto, ya no estaba, solo quedaban los pisos, al igual que los galpones de carga y el de acopio de cereales, que fueron desmantelados. Los nomencladores fueron extraídos. Solo queda en pie, en el predio ferroviario, la casa del jefe de estación, que es de material, aunque muy deteriorada y vandalizada. Retomando la historia, en el año 1908, la empresa ferroviaria inglesa Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico adquiere los derechos de construcción del ramal y en 1910 comienza con las obras del empalme Bordeaux, inaugurando la primera estación, Aguará, en el kilómetro 5, en julio de 1911. El 1 de septiembre del año 1912, la empresa inaugura la primera sección del ramal, que abarca desde el kilómetro 33 al 101 y que incluye las estaciones de Ombucta, en el kilómetro 33, Teniente Origone, Mayor Buratovich, Hilario Scosubi y Pedro Luro en el kilómetro 101. El día 12 de octubre del año 1913 se inaugura la segunda sección, que abarca desde el kilómetro 101 al 177 y que incluye las estaciones de Pedro Luro en el 101, Juan Pradere, Igarzábal, Villalonga, Emilio La Marca, que se inaugura un año después, en 1914, y por último Stroeder en el kilómetro 177. En el año 1920, el Ferrocarril del Sud, que era otra empresa ferroviaria inglesa que estaba en plena expansión, le compra el ramal al Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, debido a la imposibilidad de esta última de seguir avanzando más allá de la estación Stroeder, la cual había inaugurado en 1913, y que era punta de riel. El Ferrocarril Sud se hace cargo de las obras y sigue las mismas e inaugura la traza completa Bahía Blanca a Carmen de Patagones en el año 1922. En la imagen vemos el aljibe de la estación Emilio La Marca. Alrededor de la estación se va conformando un pequeño núcleo urbano que, según la guía comercial del Ferrocarril Sud del año 1931, tenía una población de 30 habitantes y contaba con un almacén de ramos generales de García Lamparero, una estafeta postal, el negocio de García, un teléfono, una carnicería de Acosta Hermanos, una herrería de Carlos Montecone, una trilladora de Olivieri y también nos cuenta que había 12 pescadores de océano,
de pejerrey y langostinos y bosques de piquillín que eran explotados por la gente del lugar. En la imagen vemos el almacén de Ramos Generales que se encuentra frente a la estación. Para el año 1942, algunos datos cambian, ya que la guía comercial Kraft nos dice que la población aumenta a 317 habitantes y que el pequeño pueblo ya contaba con una escuela primaria, la número 15 Tambor de Tacuarí, que había abierto en 1938 y que cerraría por falta de matrícula en el año 2007. Por su parte, el almacén de Ramos Generales de García Lamparero aparece con dos nuevos rubros, fonda o venta de comidas y surtidor de nafta. En la imagen vemos un antiguo automóvil Ford Falcon abandonado y atrás el almacén de Ramos Generales y la casa del jefe de estación. El nombre tanto de la estación como del pueblo hacen referencia al doctor Emilio Lamarca, nacido en 1844 y fallecido en 1922, que había sido expresidente del directorio del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. En la imagen vemos el interior del almacén de Ramos Generales y el efecto que ha hecho el paso del tiempo y también el vandalismo. Los edificios más significativos del pueblo abandonado, además del almacén, son el del club y el de la escuela. También debemos mencionar un aljibe muy pintoresco que quedó en soledad al desaparecer la vivienda del cual formaba parte. Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se lleva a cabo la nacionalización de las empresas ferroviarias extranjeras y por lo tanto el ramal Bahía Blanca a Carmen de Patagones pasa a la jurisdicción de los ferrocarriles argentinos Línea General Roca. Luego, en 1993, como producto de la privatización de los ferrocarriles argentinos durante el gobierno de Menem, el ramal queda bajo la gestión de la empresa estatal provincial Ferrobaires, que existió entre los años 1993 y 2018. El nombre técnico de la misma era Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial. En la imagen podemos ver la casa del jefe de estación desde el andén. En el año 2011, Ferrobaires suspende el servicio Bahía Blanca a Carmen de Patagones en forma provisoria, no volviéndose a reanudar hasta el día de hoy el servicio de pasajeros. La medida se fundamentó en cuestiones de carácter técnico y en la gran cantidad de arena que se acumulaba en las vías producto de la sequía y los fuertes vientos. Cabe aclarar que antes del 2011 ya se había suspendido el servicio en algunas ocasiones por estas mismas razones, llegando en un momento las formaciones solo hasta la estación Stroeder. En la imagen podemos ver una cabina abandonada de una picape Chevrolet y al fondo el salón del club. En la actualidad el servicio de pasajeros sigue suspendido desde el año 2011, pero el de cargas se reactivó durante el año 2023, ya que un tren carguero de la empresa ferroviaria Tren Patagónico de la provincia de Río Negro conecta San Antonio Oeste con Bahía Blanca una o dos veces por semana. Ojalá que este servicio se mantenga en el tiempo, restando esperar que en algún momento se restablezca el servicio de pasajeros, lo cual sería realmente muy significativo para toda la región. En la imagen vemos la calle principal del pueblo y de un lado la casa del jefe de estación y enfrente el almacén de Ramos Generales. Que por su magnitud nos llamó la atención es
el del club, que se encuentra a metros de la escuela. No sabemos su nombre, porque no encontramos ningún cartel o inscripción que lo identifique. La dimensión de su salón es realmente importante, lo que nos da una idea del gran movimiento social que existió en el pueblo. El mismo en su interior tiene un escenario, cuyo piso fue extraído, un gran fogón para los clásicos asados, y la ventanilla donde se adquirían seguramente las entradas para los eventos. Estructuralmente se encuentra bien, salvo la suciedad y las roturas ocasionadas por la falta de mantenimiento y el paso inexorable del tiempo. Mucha tristeza nos dio ver cerrada la escuela primaria número 15, Tambor de Tacuarí, que aún se mantiene en buenas condiciones, a pesar de llevar 17 años en silencio. La misma fue inaugurada en el año 1938, en pleno apogeo del pueblo, como producto del gran movimiento de personas, bienes y servicios que generaba en ese momento el ferrocarril y la actividad agropecuaria. Lamentablemente, en el año 2007, por falta de alumnos, cerró sus puertas, marcando el triste final de la entidad escolar que le daba vida al pueblo y que en la actualidad ya no tiene habitantes. Para muchos, el final de un pueblo no está determinado por la partida de sus últimos habitantes, sino por el cierre de la escuela. Ojalá algún día cuando volvamos la encontremos abierta, prestando servicios, acompañada del resurgir del pueblo, que no debe caer en el olvido. Emilio Lamarca corrió la misma suerte que muchos otros pueblos, ya que la tecnificación del campo, la pérdida del tren y por último el cierre de su escuela terminaron de darle el golpe final. Ojalá que no se pierda su nombre y su identidad, ya que en ese pueblo, ahora vacío, vivió gente, con sus alegrías, tristezas y esperanzas. Nosotros, desde el canal, aportamos nuestro granito de arena, rescatando sintéticamente su historia para que no se olvide. Ahora sí, amigos y amigas, me voy despidiendo, esperando que este contenido les haya gustado. Desde ya, quiero agradecer a todas aquellas personas que vienen siguiendo nuestros videos y se han suscrito al canal. Un gran saludo, muchos éxitos y nos volvemos a encontrar en la próxima exploración.